tema de la posibilidad de un decrecimiento importante de nuestra economía y al respecto habíamos presentado días atrás una propuesta, en realidad lo presentamos como un plan, pero el rigor no es un plan, es un conjunto de ideas y propuestas que se basan en inquietudes que no parten de mi persona, sino que se basa en lo que hoy está apareciendo desde hace cierto tiempo, informaciones que más bien nos causan inquietud, alarma y por supuesto mucha preocupación, ya que existe una expectativa con respecto a las medidas que pueda tomar el gobierno frente a este proceso que estamos viviendo. Como todos ustedes saben, hemos tenido diagnósticos como el de la Pricewaterhouse, crecimiento negativo del 2,5%, un pronóstico, una estimación del Banco Central de un crecimiento negativo también de la economía. Artículos entre cuyos autores muchos de ustedes se encuentran, donde manifiestan una preocupación por lo que está ocurriendo. Esto fue el motivo suficiente. Yo he tomado estas ideas, todas ellas fueron referenciadas dentro de esta propuesta que presentamos al Consejo de Ministros, con la única intención, ustedes saben que yo no soy economista, no tengo la preparación para eso, pero tengo sí mucha confianza en los argumentos que se han esgrimido y una preocupación particular por lo que son los desafíos del proceso de desarrollo en nuestro país, lo cual comparto plenamente con ustedes. Así es que, en base a estas preocupaciones, hemos elaborado una serie de propuestas que presentamos al Consejo de Ministros. Además, está decir que algunas se han interpretado bien, otras seguramente no tanto. La idea no era, en rigor, formular un paquete de medidas, sino mover un poco el avispero, como se dice, generar un diálogo. Yo creo que acá más importante en este momento que ya formular un paquete de medidas es poder poner sobre la mesa las preocupaciones, poder convocar a los sectores que sí pueden consensuar un paquete junto con el gobierno y fundamentalmente lanzar una serie de iniciativas que permitan pasar del discurso a acciones generativas en materia de inversión, porque esa es la gran preocupación en un momento y ante una perspectiva recesiva. En vez de estar sacando plata del sistema, obviamente hay que meter más dinero, hay que invertir más, hay que generar más empleo. Podríamos decir, hay dos grandes pilares en esta propuesta, para no entrar en detalle. Una que tiene que ver con la utilización, la mejor utilización y la utilización plena de los fondos públicos. Y, en segundo lugar, el fondeo de la AFD para financiar y estimular inversiones del sector privado a largo plazo, con la conciencia de que con inversiones de corto plazo nosotros no podemos pretender grandes resultados, sobre todo, por ejemplo, para el sector vivienda. Hemos estado discutiendo con la Cámara Paraguaya de Construcción y hemos estado hablando de estos problemas, tanto lo que afecta a las inversiones públicas, proyectos que no se están ejecutando, tenemos recursos dentro del sector público que no se están ejecutando. Entonces, ¿cómo avanzar en la agilización de los trámites para que esos recursos sean utilizados con urgencia y cómo también fondear al sector privado, es decir, ofreciéndole las condiciones y garantías para que pueda haber una inversión generativa? No estamos acá como representantes del gobierno,
ni como representantes del sector privado, sino como personas preocupadas por el futuro de nuestro país. Eso es lo que quiero compartir con ustedes y agradecerles una vez más. Muchas gracias.